buenas noches. Es un gusto reencontrarnos nuevamente con todos ustedes y todas ustedes, como todos los viernes, a las 20 horas. Desde ya, tempranito, te pido que uses el hashtag Legítima Defensa. Y, como te recuerdo, siempre nos podés ver por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, por el canal de YouTube de Esdrújula TV, por la fanpage de Facebook, tanto de Caras y Caretas como de Esdrújula TV, o por las páginas web de esdrújulatv.com o de carasycaretas.com.uy. Si nos estás mirando por YouTube, en cualquiera de las dos posibilidades, no olvides poner me gusta, suscribirte al canal, ayudarnos a difundir la existencia de este programa para que cada día nos conozca más gente. Te recuerdo que el próximo viernes cumple un año desde que apareció esta nueva propuesta periodística por streaming el 15 de mayo del año pasado. Así que pon el hashtag Legítima Defensa a ver si logramos ser tendencia por 47ª vez consecutiva y no te olvides suscribirte al canal. Y si tenés la posibilidad, hacete socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas en carasycaretas.com.uy/socios o en un celular que por ahí te pueden poner. Que eso es muy rápido, es muy fácil y verdaderamente nos ayuda a mantener, a financiar este proyecto. En el día de hoy vamos a contar, ahora en un ratito nada más, con la presencia del presidente de AUTE, de la Asociación de Trabajadores de la UTE, Gabriel Soto, que en este momento se encuentran casi que en un preconflicto, porque los trabajadores de AUTE anuncian que se está liquidando o se está en una especie de camino de liquidación de UTE por la vía del ajuste que está dejando sin trabajadores, sin los trabajadores necesarios para hacer funcionar toda la infraestructura de UTE, lo cual deriva, por supuesto, en el aumento de los cortes de luz, la frecuencia y la duración de esos cortes de luz. Pero de todo eso vamos a hablar con Gabriel Soto en unos minutos. También vamos a contar con la presencia del periodista Fabián Werner, que es el presidente de CAINFO y además es el director de Sudestada, que hizo, CAINFO hizo un realmente preocupante informe en relación con la libertad de prensa en el Uruguay en el último año. Vamos a hablar con él de este tipo, de las cosas que están sucediendo y que afectan el derecho y la libertad de prensa. Más adelante en el programa, en el bloque internacional con Federico Yurkovich, vamos a contar con la palabra del senador colombiano Iván Cepeda. Senador muy importante de Colombia, porque además es el que, a partir de sus testimonios, que se inició la causa por la cual terminó siendo procesado el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Pero vamos a estar conversando a propósito de lo que está sucediendo en Colombia, que es una verdadera masacre. Masacre de libro, pero que lejos de solucionarse a partir de que el gobierno colombiano retiró la reforma tributaria que originó las movilizaciones, ahora se ha llevado a un extremo que es difícil saber cuál va a ser la solución política, aunque, por favor, es necesario que haya una solución política a esto que se está procesando con una enorme represión gubernamental. De eso vamos a hablar con Iván Cepeda en el bloque de Panorama Internacional. Y finalmente, en Desacato Pasivo, vamos a contar con la presencia del artista plástico Alejandro Cruz. Para iniciar el programa de hoy, tengo que nuevamente comentarte algunas cifras que son tremendas. Hoy, este 7 de mayo, este viernes 7 de mayo, se superaron las 3.000 muertes por COVID-19. Pero para tener un panorama de la aceleración de esta epidemia en los últimos meses, basta con señalar que las primeras 1.000 muertes se alcanzaron el 1 de abril de este año. O sea, prácticamente 11 meses y 15 días después de que se iniciara la expresión local de la pandemia con los primeros 4 casos el 13 de marzo de 2020. La muerte número 2.000 se alcanzó el día 20 de abril, o sea, 20 días después. Y la muerte número 3.000 que se alcanzó hoy, y se superó hoy porque llegamos a más de 3.030 muertes, se alcanzó 17 días después, hoy 7 de mayo. Hace 2 semanas el presidente Luis Lacalle Pou le había dicho en una reunión que había tenido con los intendentes del Frente Amplio que ya en 2 semanas iban a caer los números de contagios, ya esto estaba mesetado y en declive, pero no solo no sucedió eso, sino que nuevamente están subiendo los casos.
En el día de ayer, por ejemplo, se registraron 3.500 casos con más de 20% de positividad. Y en el día de hoy se registraron 2.700, pero con 12.000 test, o sea, nuevamente más de 20% de positividad. A esto hay que añadirle que la metodología de diagnóstico cambió. Entonces ya no se hace PCR a todo el mundo, sino que a muchas personas se le hace test de antígeno, que es un test bastante menos selectivo, por lo cual da una cantidad de falsos negativos. Y hay que asumir que si son 2.700 casos los que se registran, en realidad hay un porcentaje más que no ha sido detectado porque dieron falsos negativos. Por lo cual la epidemia sigue en el Uruguay en una transmisión comunitaria descomunal. Esto llevó a que el sábado de la semana pasada Uruguay ocupara la tapa de uno de los diarios más importantes del mundo, el New York Times, donde se señalaba que era el país con más contagios por millón de habitantes. Pero unos días después llegó una noticia todavía peor. Y esta semana Uruguay pasó a encabezar el ranking mundial de muertes por millón de habitantes. Encabezarlo solo, sin compartirlo con nadie. Uruguay con 17.8 muertes por millón de habitantes como promedio en la semana, superó a todos los países y se transformó el país donde se están produciendo más muertes de acuerdo a nuestra población. En este programa hemos hablado en muchas ocasiones sobre este manejo delirante de la epidemia que está haciendo el gobierno de la calle Pou al establecer como principio infranqueable, irreversible, la libertad responsable. Anunciamos que iba a suceder esto, lo conversamos con expertos y expertas. Se acumulan muertes, muchísimas más muertes de las que serían inevitables si uno tomara las medidas necesarias para contener la propagación del virus. Desde el 7 de febrero el gobierno sabía que la propagación de este virus iba por este camino. Desde el 23 de marzo decidió que no había más nada para hacer. Y entre el 23 de marzo y el día de hoy ya se han producido más de 2.000 muertes. Pero como en el Uruguay hay 1.700.000 personas que ya recibió al menos una dosis y 600.000 o 700.000 que recibieron las dos, tenemos que entender que todavía hay 2 millones de personas que no están inmunizadas. 1 millón de ellas ni siquiera recibió ninguna dosis. Por lo cual, el virus tiene todavía mucho campo para correr. Tiene mucha población para contagiar y mucha población que puede desarrollar una enfermedad sintomática grave e incluso tener una evolución tórpida y llegar a la muerte. Si el presidente, si el gobierno mantiene esta tesitura, después no se puede quejar cuando le enrostremos su responsabilidad sobre todos tus muertos. Soy Leandro Grille y así comienza Legítima Defensa. Iniciamos la puesta a punto de Legítima Defensa. No te olvides de poner el hashtag de Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están mirando desde Uruguay, desde el interior del país, desde todo el mundo, junto con todos esos uruguayos y uruguayas que nos miran desde la diáspora y que nos mandan mensajes y nos mandan muchas veces consejos, felicitaciones, todos los cuales agradecemos
Muchísimo. Estamos ahora iniciando la puesta a punto. Bienvenido, Víctor Hugo Poppi, Abelando. Bienvenida, Sole Platero. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, Sole, Poppi, les propongo iniciar con uno de los primeros cambios, diría yo, la primera destitución franca en el gabinete que se produjo el pasado sábado, 1 de mayo, y el presidente la comunicó por Twitter, una novedad, porque además dice que Twitter lo usa solo el 7 o el 8% de la población, pero se ha transformado en como una especie de mecanismo de comunicación casi gubernamental. También por ahí se anunciaron en su momento la apertura de las agendas de vacuna, y después se sorprenden del sesgo que tiene quienes se anotaron, ¿no? Cuando sabemos que hay una buena parte de la población que no usa esta red social. Pero por ahí fue que el presidente decidió de la destitución del ahora exministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Posteriormente conocimos la designación de Martín Lema, un hombre que se define a sí mismo como herrerista, lacayista, y que además ya creó una agrupación para impulsarlo a él, que se llama Aire Fresco. ML, pero tiene... Miremos lejos, que son los Martín Lemistas. A mí me impresionó eso también, porque nunca había visto a Martín Lema como una persona, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe. Sí, además, ML, claro, podría ser marxista-leninista también. Pero no. Miremos lejos. Entonces, no hay que subestimar, porque si con aire fresco llegó un presidente, quizá con miremos lejos, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar. Exacto. Bueno, ¿qué reflexión nos merece esta destitución? Que a mí me sorprendió, aunque Pablo Bartol era un ministro que venía con una gestión, como la definió el Sindicato de Trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social, bastante pobre, ¿no? Que es, Además, sorprendió una cosa, porque en sus inicios fue desprolijo también. Porque él se reunió el jueves con Bartol y le dijo, no va más. Pero mantenía a Castaldebat, que es el suegro de Lema. Entonces, después, de acuerdo a la ley, no podían estar el suegro y el yerno compartiendo una misma oficina, un mismo instituto. Y después ahí es donde aparece que eso se resolvió el lunes, ¿no? Fue el lunes que fueron a la torre Castaldebat. Y ahí nombraron a Andrea Bruckmann, que es también herrerista. Yo creo que es la primera destitución, porque lo de Talvi fue una renuncia que él hizo y que el presidente me parece que no tenía más remedio que en algún momento cambiar. Ahora, ¿qué se quiere decir con esto de que es para darle una política más integradora, para hacer más política? No entiendo bien, porque incluso una de las virtudes que se señaló en el momento de nombrarlo a Bartol, que era un técnico con experiencia en el trabajo con población vulnerable, ¿no? Que sería un poco el universo que abarca el MIDE. Y además me llama la atención las declaraciones que está en debate, porque es como decir, era un buen tipo, pero claro, ¿verdad? Sí. No daba la talla, porque esa es la sensación que da, porque era un técnico, no era político, nos habíamos repartido el trabajo. Digo, esa es la primera impresión que tengo yo, no sé vos, Soledad. Sí, da la impresión esa. Por lo menos así lo plantean, en la medida en que Bartol lo único que ha dicho es muchas gracias por un año maravilloso y qué sé yo, Lo que hemos escuchado es lo que dijo Castaldebat, en definitiva, que es que dijo dos cosas. Primero, que él no quería ir al Mides. Sí. No sabía ni lo que era. No, claro, que no tenían ni idea, pero bueno, pero que después empezó a quererlo. Y que no se entendía muy bien con Bartol, si bien eran diferencias de estilo más bien, ¿no? Porque Bartol era muy técnico y él, en cambio, es político, y como dio a entender que Bartol no podía lidiar con los aspectos burocráticos, digamos, por lo menos eso entendí yo, que se ha querido sugerir que Bartol es un tipo acostumbrado a resolver ejecutivamente los problemas y que no pudo lidiar con el aparato del ministerio. Cosa que no sé si es del todo así. Lo que yo entiendo por lo de un cambio
político o hacer un énfasis en lo político, es que me parece que quieren hacer política a través de las intendencias. Que ya lo querían hacer. Por eso, me parece que es eso. A mí me sorprendió. En definitiva es eso, es tramitar el soporte social mínimo que vaya a dar el Estado a través de las intendencias. Sí, pero además lo planteó Casteldebat, que dijo que no puede haber dos oficinas, una oficina del Mides y otra de la intendencia en los lugares. Sí. Es decir, que hay que juntar eso. Quiero decir algo respecto a esto. A mí lo que me resultó más raro de esa justificación, porque también la hizo el gobierno, necesitamos más política, porque además hay que pensar en la pospandemia y el Frente Amplio va a atacar con más virulencia y va a fijarse más en lo que sucede en el Mides. Todo ese tipo de declaraciones salieron del gobierno. Es que el gobierno, que no tenía muy claro en realidad, no sabía muy bien cómo justificarlo, porque obviamente había motivos que no iba a ser públicos, quizás los verdaderos motivos no los iba a ser públicos, pero el gobierno explicitó que lo que quiere hacer es política, con la ayuda social, que es básicamente hacer clientelismo. Cosa que en realidad uno podía sospechar desde la designación de Casteldebat, que siempre uno se imaginó, creo que alguna vez lo hablamos con Botinelli, que estaba para distribuir entre las intendencias, que ha sido su métier toda la vida, ¿no? El poroteo con las intendencias. Y que, es lo que él defiende, ¿no? Yo soy un hombre que conoce el interior, etc. O sea, es el puntero, financiar punteros, como se acuerdan que en Argentina hablaban de eso, de los planes. Y, bueno, más o menos hacer con política social clientelismo directamente. Cosa que ya habíamos visto en las elecciones municipales. En diversos departamentos se conocieron historias de todo tipo. Ahora, al poner a Martín Lema, que además no es menor, que era su yerno, ya está. Si había otra cosa que pudiera ofrecer Bartol, aunque no se hubiese mostrado mucho, ya está. Ahora quedó claramente un ministerio alineado con la calle y además un ministerio que va a hacer política con beneficios sociales, ¿no? Hoy la Red Pro Cuidados le mandó una carta a Martín Lema pidiéndole una reunión, pidiendo abrir un diálogo con el nuevo ministro y haciendo todo un punteo de cómo se detuvo absolutamente lo que estaba previsto que fuera el Sistema Nacional de Cuidados. La Junta Nacional de Cuidados se dejó de reunir, no se nombró, es decir, no se configuró nunca desde que está el nuevo gobierno. Están detenidas, por lo tanto, un montón de políticas que estaban previstas que tienen que ser aprobadas por la Junta. Y bueno, la Red está pidiendo esa, entre otras cosas, ¿no? ¿No fue Casteldebat que dijo que el Sistema Nacional de Cuidados era un buen programa para Finlandia? Sí, fue Casteldebat. Claro, por eso. Creo que la política del gobierno es sencillamente hacer de cuenta que no existe. O sea, ignorar absolutamente el sistema de cuidados. Pero a mí me parece que es capaz, soy ingenuo, pero que Bartol pretendía hacer un análisis técnico y le han dicho, no, esto es política. Esto es, tenemos que utilizar este ministerio, que por suerte existe el MIDE, sino que hubiera sido en medio de la pandemia sin el MIDE, ¿no? Sin ese instrumento para manejar la situación. Me parece que ahí lo borraron por eso, porque Sí, eso además es bastante increíble. Estaba leyendo hoy algunas declaraciones del ex director de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Pablo Labat, que está en la misma hipótesis, ¿no? Desplazaron lo que quedaba de alguna cabeza que tuviese intención técnica para poner a la política en un ministerio que ya era el más politizado de todos en este año, donde se habían creado 140 cargos políticos con sueldos mayores a 100.000 pesos, donde se desmantelaron una cantidad de programas. Incluso ahora en breve, en julio, cierran los SOCAT, que es un programa que es el que tiene, digamos, más contacto con el territorio, que existe antes que el propio MIDES, ¿no? O sea, que viene del plan de emergencia directa. Y ahora se hace como un golpe de timón para politizarlo todavía más, ¿no? No sabemos, claramente eso a las políticas sociales no lo va a favorecer, pero no sabemos hasta qué punto, cuál podía ser el motivo de insatisfacción en relación con lo que ellos querían. Sin embargo, esos son los fundamentos que se... Creo que es bastante transparente cuando dicen darle un giro político. Me parece que están diciendo exactamente lo que quieren hacer. Darle un giro político es
hacer que se canalicen a través de las intendencias los fondos que haya o las políticas que haya. Las intendencias del interior. Del interior, sí, 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 claro. Por supuesto. Ya lo vimos además el ejemplo con el tema de las ollas, ¿no? Para el interior es una cosa y para acá te inventan esa fundación. Pero bueno, pasó sin pena ni gloria Bartol, que asumió, recuerden que asumió en la calle Bartol, ¿no? No asumió adentro porque, y que se iba a mudar para Casavalle, pero me imagino que Martín Lema no tiene ese plan, ¿no? Y fue anunciado el 1 de mayo. El 1 de mayo, un 1 de mayo muy especial por todo este tema de la pandemia, donde el PIT-CNT y la Intersocial en general le dieron un gran impulso a la recolección de firmas contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Conciliación, porque juntaron en un día más de 80.000 firmas. Sí. Y pretenden ahora el 20 de mayo, ¿sí? Otra vez. En el día que se conmemora, habitualmente se hace la marcha del silencio, darle un nuevo impulso, que en el caso de llegar a tener la dimensión que tuvo esto del 1 de mayo, realmente pone la campaña como para salir, ¿no? Ya hay alguna encuesta que salió, creo que en Búsqueda de Factum, diciendo que la firma se llega. La firma se llega, sí. Lo que dice que no se llega es a los votos, dice Factum. Bueno, pero eso es otra discusión. Primero, bueno, si llegás a la firma, entra no, otra discusión, otro partido, ¿no? Seguramente en otro país, además. En otro contexto, sí. Claro. ¿No? Porque esto es ahora, vos es un corte horizontal. Pero seguramente en el país post-pandemia va a estar ahí. No sé si post-pandemia, porque tiene como 3 meses, julio, y tiene que llamar en un plazo, no muy, después que, no, tiene que verificar todas las firmas, después recién llamar. Sería fin de año, ¿no? Sí, sería fin de año, seguramente ya sin la pandemia, o por lo menos ya habiendo sido vacunada la población objetivo, por lo cual uno esperaría una enorme caída de casos y por supuesto también de la mortalidad, pero con un panorama social que seguramente va a ser desolador. O sea, lo que quede después de la pandemia va a ser un Uruguay mucho más pobre de como ingresó el 13 de marzo del año pasado. De todas maneras, la encuesta de Factum, yo le presto mucha atención a los números de Factum, son en general encuestas muy serias, pero no son las únicas encuestas que hay, ¿no? Quiero mencionar una encuesta muy particular que hizo el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Ustedes recordarán CERES, una fundación, un think tank del neoliberalismo en su momento en Uruguay, dirigido durante muchos años por Talvi. Ernesto Talvi. De ahí Talvi se construyó como figura, que ahora dirige el economista Ignacio Munyo. Y hace una encuesta respaldada por Naciones Unidas, cuyo universo son los legisladores. O sea, consulta a los parlamentarios. Y no es una encuesta, no es una muestra. No, consulta. Es como un censo, sí. Es como un censo de la opinión, pero en secreto, de los legisladores. 31 de los 31 senadores y senadoras respondieron. O sea, todos los senadores. Y en diputados no se llegó al 100%, pero 93 o 94 de 99 diputados y diputadas respondieron. O sea, tenemos una cobertura prácticamente total del Parlamento. Y en una de las preguntas que hace CERES es: ¿cuál es su posición? Le preguntan a los diputados y diputadas con relación a otorgar una renta básica temporaria sin contraprestaciones, ¿sí? En un monto que incluye, que tiene que ser suficiente como para sostener las necesidades básicas y no tan básicas de las personas, así lo dice. Y encuentran un dato que es sorprendente. El 71% de los legisladores, no sé si tenemos la gráfica para mostrarla. Yo creo que tengo. Pero creo que capaz que la producción lo tenía. El 71%, yo lo estamos viendo en la pantalla, 71% del Parlamento está a favor de una renta básica para los más vulnerables. Apenas un 25% del Parlamento, estamos incluyendo a todo el universo, oposición, oficialismo, Senado, diputados, está en contra y un 4% no contesta. Claramente, cuando uno mira a los legisladores de la oposición, es prácticamente la totalidad, el 96%. Habría que ver a qué corresponde ese 4%, pero no olvidemos que toman como oposición no solo al Frente Amplio, sino también al Partido Ecologista Radical Intransigente. Y en el oficialismo, el 52%, la mayoría absoluta de los legisladores y legisladoras del oficialismo están a favor de la renta básica. Y un 41% está en contra.
Pero si uno hace las cuentas, se da cuenta que no hay forma de que entre ese 41 con el Partido Nacional. No, tiene que haber legisladores blancos, incluso legisladores del sector de la calle. Si hay que hacer bien la cuenta, que estarían a favor de la renta básica, que es una política que el gobierno ha insistido en que es un delirio, incluso de Gandini salía de ayer. Bueno, esta es la posición del Parlamento. Gandini debe haber dicho que no, entonces. No, Gandini claramente. Claro. No, es que no sabemos, hay una parte que no sabemos. Sí. Porque como son pocos los legisladores del oficialismo que salen a batirse en el espacio público, en general son 4 o 5 legisladores los que hablan. Sebastián da Silva, Graciela Bianchi, Gandini, pero son pocos. El resto no dice nada, ni a favor ni en contra. Le suma los votos, no le hace trabajo en contra, pero tienen una posición secreta. Yo me atreví a escribir hoy en Caras y Caretas que era una posición cobarde en relación con la posición de la ciudadanía, que también tiene una posición mayoritaria con respecto a la renta básica, porque la tienen, pero no la dicen. Y cuando el Frente Amplio, que es la única que dice abiertamente, y las organizaciones sociales, que hay que hacer una renta básica, lo denostan. Pero además hay una cosa importante, Leandro, porque no son cualquiera, son tomadores de decisión, son dirigentes políticos, son no es que vos agarrás una encuesta que haces un muestreo con gente, son los tipos que forman parte del Estado y que son los que forman parte del gobierno. Yo estoy hablando del oficialismo. Entonces me parece que es muy llamativo eso. Y sí, me parece que eso es que en el país se va generando un malestar con cómo se está conduciendo la pandemia. Y creo que eso después lo podemos ver, pero algunas medidas que tomó el gobierno, como yo que sé, como el acuerdo este con COSE sobre los ómnibus, incluso la suspensión del fútbol, que la suspensión del fútbol fue más simbólica porque los amistosos se juegan, entonces no se entiende por qué se suspende una cosa y otra no. Pero me parece que es parte de que empieza a haber una actitud crítica hacia cómo se maneja la pandemia, incluso dentro del oficialismo, que ya lo vimos con Cabildo Abierto y con el Partido Colorado, y que eso te está generando malestar. Que yo no sé si la calle con estos planteos, sobre todo con el acuerdo que tuvo con COSE y Azucena Arbeleche y Heber, el ministro de Transporte, ¿está tomando en cuenta este tipo de cosas o está tomando en cuenta la tapa del New York Times o el informe de la CNN? Yo no sé a qué es más sensible, si al estado de la población o a las tapas o a los informes sobre el desprestigio internacional. El prestigio internacional, digo que... Ahora, Sole, ¿cómo explicás vos esta, para mí, una inconsistencia? La mayoría absoluta, pero abrumadora, del Parlamento está a favor de la renta básica. Sabemos que la sociedad también, por las encuestas que se han hecho. La mayoría de la sociedad está a favor de tomar medidas de restricción de la movilidad, más del 70% en la última encuesta que se hizo sobre el tema, no hace tanto. Sabemos también que en el sistema político son mayoría los que consideraban que había que tomar medidas, al punto que el Partido Colorado hizo una declaración con respecto a eso, Cabildo Abierto y su propio ministro de Salud. Y sin embargo salen otras encuestas que dicen que el presidente tiene, hoy salió una, ¿no? 59% de aprobación, otra le daba 60% de aprobación. Una aprobación que está como disociada de sus políticas principales, que tienen bastante rechazo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso a mí no me resulta tan sorprendente, porque yo hace mucho tiempo que vengo observando que mucha gente no une cosas. No une cosas. Entonces la aprobación a veces es personal, es a la figura del presidente por las razones más misteriosas. Me acuerdo hace muchos años cuando hubo un debate por presidentes, de dos candidatos a la presidencia en Estados Unidos, y que se decía que había ganado la aprobación en el debate uno de los presidentes porque el otro estaba con un saquito de lana. Sí, pero la sociedad estadounidense es más despolitizada que la nuestra, ¿no? Era. Yo creo que la despolitización ha avanzado muchísimo en el Uruguay. Creo que la gente de verdad no une cosas. Hay gente que está trabajando, conduciendo un taxi y quejándose de que hay gente en la calle. Y ese tipo que está manejando un taxi, que se queja de que hay gente en la calle, está parándole a la gente que está en la calle. O sea, trabaja para la gente que está en la calle, que está trabajando. Y sin embargo, no une esas dos cosas. Suponiendo, vamos a suponer, vamos a hacer una suposición de buena fe, de que estas encuestas que le dan esta aprobación tan importante al presidente, pese a que no su política, no sean artefactos
truchadas, sí, que han existido, lo sabemos porque las elecciones nacionales es bastante probable, pero suponiendo eso, ¿no encuentran como un déficit en la izquierda para instalar esta, para, sí, digamos, para unir eso que vos estás planteando, ¿no? Ah, pero es que yo creo que la izquierda ahí tiene una responsabilidad enorme, enorme. Yo no le puedo, no puedo considerar que es responsabilidad de la derecha que la gente esté despolitizada. La derecha quiere que la gente esté despolitizada. Sí. Para mí, que la gente esté despolitizada es una cosa que la izquierda se debe plantear como problema. Por definición se lo tiene que plantear como problema. A ver, Popi. No, yo lo que digo es que eso que estaba diciendo, la responsabilidad acá es siempre de los actores que tienen una postura distinta. Yo me acuerdo siempre que Astori decía que la política es el principal elemento de la democracia, ¿no? Y que por la política es lo que permite que el pueblo llano, digamos, tenga algún protagonismo en la vida de una sociedad. Y me parece que es eso. Yo creo que acá hay una inercia también en el sentido de, para explicar el 60% de eso, hay una inercia que son los primeros meses hasta septiembre, octubre del manejo de la pandemia. Y además me parece que aparte de una inercia hay una falta de cómo se ubicaba la oposición frente a ese tema. Porque primero se arrancó con lo que dijo Tabaré de la cuarentena obligatoria, ¿no? Y enseguida hubo un recule del FA, ¿no? Para decir, nosotros no planteamos eso, no planteamos. Es decir, no hay, me parece que hay dos aspectos, ahí está, tres, el sanitario, el económico y el social. Pero para que el manejo de la pandemia tuviera el eco y la inercia que tiene, fue porque el Frente Amplio no cuestionó como tal la política sanitaria del FA, del gobierno. No la cuestionó. Después de eso, que de repente pensaron que fue un paso en falso, dijeron, bueno, retrocedemos. Está, pero el Frente te puede decir, nosotros no la cuestionamos mientras la política parecía tener el aval, bueno, del GACH. Pero cuando la política dejó de tener el aval del GACH... Pero hay una cosa, Leandro, la experiencia mundial te indica. Entonces, yo qué sé, es tanta la excepcionalidad uruguaya, bueno, la prueba está, por eso fue una etapa del New York Times, no es tal. Está la necedad en algunos aspectos, que vos mirás Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, y ves cómo actúan frente a la pandemia, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una terquedad en el gobierno uruguayo y que la izquierda uruguaya o la oposición no maneja ese aspecto porque la izquierda siempre miró el mundo. Ahora no mirás al mundo y no te das cuenta que eso, ese mecanismo, esa acción del gobierno nos llevó a esto. Sobre todo cuando aparecen ya claramente en los discursos la línea, esa línea de la derecha a nivel internacional, ¿no? El discurso de Macri en Miami: una emergencia sanitaria no nos puede robar la libertad. Esto es de hace dos días, pero vienen insistiendo con eso. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires no quieren cumplir los decretos de medidas sanitarias que toma el gobierno nacional argentino. Bolsonaro, lo mismo discurso. Isabel Ayuso, que le fue bien en Madrid con ese discurso: somos la capital de la libertad. Cada vez queda más claro que hay una derecha liberal, muy de derecha, en la cual se inscribe la calle Pou, que tienen el mismo speech. Pero estamos hablando de países, justamente, podemos verlo, ¿no? En el caso de Madrid fue el epicentro de la epidemia. No quiso tomar medidas y por otro se acumularon las muertes, se acumularon. Hay una sintonía. Y yo lo que veo, por eso les preguntaba esto, es que, primero, a mí no me resultan del todo confiables estas encuestas. Quiero decirlo con sinceridad. Esas encuestas que le dan 60% de aprobación, dudo mucho de ellas. Creo que depende mucho de la pregunta. Una vez Botinelli nos explicó, cuando empezás a preguntarle a la gente sobre la política económica, entonces está todo el mundo en contra. No todo el mundo, pero la mayoría. En realidad el respaldo estaba en la gestión de la pandemia, y el respaldo en la gestión de la pandemia ha caído mucho. Entonces dudo que eso no tenga ningún impacto sobre los números de aprobación. Además, acordate que había una encuesta que daba el 74% de los uruguayos quería que hubiera más medidas restrictivas. Por eso. Pero yo retomo una cosa, que me parece que no es solo el gobierno uruguayo que se aísla del mundo y se crea una excepcionalidad y entra en la vorágine esa de la libertad como un modelo ideológico, la libertad responsable.
también en la oposición, porque yo te digo, no puede ser que un uruguayo no se haya ocurrido liberar las patentes de las vacunas, ¿no? Digo, me parece que tenía que ser, porque es cuando la salud se transforma en comercio, es eso, son las patentes. Y ningún Frente Amplista, le escuché yo por lo menos, decir, bueno, hay que... Salió Macron, salió Biden, ¿no? Entonces me parece que hay una deficiencia en las posturas. Uruguay no acompañó al pedido de los países, ese grupo de países que pidieron liberar las vacunas, lo habló Federico Yurkovic hace ya bastante tiempo. Uruguay no quiso acompañar con su firma, algo que ahora reclamaba Lula. Pero lo que dice Poppy es otra cosa, porque Uruguay no quiso como gobierno, sí. Pero es verdad, tampoco la izquierda salió a decir hay que liberar las patentes. Sí, pero el Uruguay no estoy de acuerdo con ustedes, pero casi así quebrando una lanza, Uruguay no sufrió la restricción en el suministro de vacunas que están sufriendo los países que tienen poblaciones muy superiores, ¿no? Está bien, pero bueno, pero la izquierda tiene que... Es un concepto eso. Pero claro, tenés que pensar en la equidad. Claro. Porque vos decís, entonces, África, ¿cuándo le va a tocar la vacuna? Claro. ¿No? ¿Por qué no se puede producir en algunos países? Creo que nosotros desarmamos todo lo que hace el Instituto de Higiene como para producir vacuna. Pero si vos liberás la vacuna, las patentes, la vacuna puede llegar a mucho más gente. Más rápido y más barato, ¿no? Este tema de la desideologización, su impacto sobre este problema, de esa diferente percepción entre las políticas de gobierno y el presidente en sí, y la responsabilidad que la izquierda puede tener o no, eventualmente en esto, como está planteando Sole, como planteamos acá, es un tema realmente que merece debatirlo con cuidado. En los próximos programas parece que estaría bueno introducir este tema más centralmente, incluso traer a invitar gente, porque es tiempo también, además de analizar lo que hace el gobierno, analizar lo que hace la izquierda en este nuevo papel que le tocó después de 15 años de gobierno, porque si bien tiene toda una historia de oposición, no hay duda de que es un nuevo papel, hay que adaptarse a ese nuevo papel. No sé si es tan fácil. Y adaptarse en el marco de la mayor emergencia sanitaria del último siglo, y en el caso del Uruguay, el mayor desastre sanitario que se registra desde las epidemias de fiebre amarilla, 1857, y cólera también en el siglo XIX. Gracias, Soledad Platero. Gracias, Víctor Hugo. Poppy Abelando. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No, este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidas vos, ganamos todos. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Como todas las empresas públicas, ANCAP contribuye a que tengas acceso a servicios esenciales como la salud, la vivienda y la educación. En 1992 la quisieron privatizar, en 2003 asociarla, que era lo mismo. Ahora intentan desmantelarla. No pudieron antes. No podrán ahora. Resistiremos una vez más este nuevo embate. Con unidad, solidaridad y lucha. Firmá contra los 135 artículos de la LUC. La causa de unos es la causa de todos. ANCAP es tu empresa. Es tu causa. Es tu país. Federación ANCAP. Coordinadora de sindicatos de ANCAP. ¿Quién iba a prever que el mundo iba a cambiar tanto en tan poco tiempo? Que nuestras costumbres ya no iban a ser las mismas. Que nos íbamos a enfrentar a desafíos impensados. Nadie. Pero en CASMU sabemos lo importante que es estar preparados para dar la mejor atención cuando sea necesario. Con la mayor infraestructura, el mejor equipo médico y lo último en tecnología médica.
Porque hay cosas que no se pueden prever, pero hay otras que sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Volvemos con Legítima Defensa. Muchas gracias a todos y todas los que nos están mirando y que nos han convertido por 47ª semana consecutiva en primera tendencia en redes sociales de Uruguay. Pero igual sigan poniendo el hashtag, Legítima Defensa, para sostener esta tendencia a lo largo de todo el programa. Te recuerdo, si los estás mirando por YouTube, tanto en el canal de Caras y Caretas TV como en Esdrújula TV, que pares un poco de chatear y pongas me gusta, suscribirte al canal. Eso nos permite difundir la existencia de este proyecto. Si lo haces en Facebook también podés poner me gusta, podés compartir y no te olvides, tenés la posibilidad de hacerte socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas y con un aporte módico, pequeño, realmente que se ajuste a tus posibilidades, ayudas a financiar este proyecto que venimos sosteniendo para romper el blindaje. Estamos ahora en el monitor social. Bienvenido Rolando Arbezum, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Leandro, ¿cómo andás? Hoy quería hacer una ligera mención, porque en realidad el propósito de esto es trabajarlo el viernes próximo, sobre la situación que están teniendo los trabajadores del sindicato de formación docente. Estuvimos en contacto con Gustavo Guerrero, uno de los miembros de la dirección de la intergremial de los trabajadores de formación docente, donde se nos plantean una serie de problemáticas que ahora se están verificando luego de el correr de las transformaciones que produce la ley de urgente consideración en esta área. Ya ellos estuvieron hoy en la Comisión de Educación del Parlamento, va a ser convocado el Ministro de Educación y Cultura y está prevista una asamblea en la cual Legítima Defensa va a estar siguiendo esta situación de conflicto. Sí, hay que seguirlo atentamente, lo que sucede en formación docente, lo que sucede en toda la educación, pero en formación docente. Vamos a seguirlo la semana que viene, seguro. La semana que viene, el viernes. Vamos a conversar un poco más a fondo. Porque sobre además se han encontrado con el blindaje. Han tocado varias puertas de los medios de comunicación y nadie ha querido darle cobijo a la situación que están viviendo. Por eso, vamos a tener que atender este tema. Nos acompaña ahora el presidente de AUTE, Gabriel Soto. Bienvenido, Gabriel. En una especie de seguidilla que se dio de casualidad, pero que en los hechos se dio, donde tuvimos primero al presidente de FANCAP, después al presidente de SUTEL. En el caso de FANCAP, con todo lo que se sabe de los avances que ha habido desde el gobierno y los intentos, que fueron todavía peor, de desmonopolizar, los cambios de la forma de cálculo de los costos de los combustibles, en fin, toda la afectación a las plantas y la amenaza de cierre de algunas plantas, y lo que FANCAP denunció como, bueno, está intentando desmantelar la ANCAP. Después SUTEL, el impacto que tuvo la entrevista que le hicimos acá al Chifle Molina fue tal que finalmente el directorio de ANTEL lo citó a la reunión. Para ver que efectivamente que era de cierto lo que estaba diciendo el sindicato, de que estaban habiendo sabotajes contra fibra óptica, además de todas las medidas que se vienen tomando en la empresa de telefonía que favorecen a la competencia. Y ahora se dio también una victoria relativa, que es que el gobierno quitó el artículo 48 de la proyectada ley de medios, que era el artículo que obligaba a Antel a compartir su infraestructura con los operadores y los privados. De eso vamos a hablar igual más adelante cuando hablemos de la ley de medios con Fabián Bernal. Pero ahora nos acompaña Gabriel Soto, que es el presidente de AUTE, y yo pensaba que la AUTE venía zafando, ¿no? Venía zafando porque no estaba con un artículo. Pero veo que los trabajadores de AUTE están denunciando también un intento de liquidación de la AUTE por la vía, ahora lo vamos a hablar con Gabriel, del ajuste, de la caída de la plantilla de personal en casi 1.000 personas, ¿no?
y las necesidades que se van generando y que no se pueden cubrir, por lo cual se afecta la infraestructura y se afecta el servicio. Pero bienvenido, Gabriel. Primero, gracias por estar acá y contanos un poco cuál es el panorama para que la gente vaya conociendo qué está pasando en la empresa, en las usinas y telecomunicaciones del Estado, en realidad, las usinas eléctricas. Ya quedó el pasado ese nombre. Sí, claro. Si me permitís un segundo, Gabriel, para darte un pie. Mirá qué contradicción, ¿no? Para ubicar un poco a la gente. Un país que ha visto aumentar su kilometraje de electrificación, y eso es bueno para el país, no lo puede sostener, Gabriel, que es una de las cosas que ustedes están señalando. A ver, primero que nada, bueno, buenas noches para todas y todos. Gracias por el espacio. Segundo, que casualidad no es, ¿no? Que haya tenido una seguidilla de FANCAP, SUTEL, y mirá, dentro de poco vas a tener a FOSE, al Correo, vas a tener... porque en realidad hay un contexto general que está realmente complejo para las empresas públicas. Y el país a veces deja un poco de lado esas discusiones y las empresas públicas son una de las herramientas más importantes que tiene el Estado uruguayo para pensarse ante cualquier situación, hoy más que nunca. En UTE nosotros estamos transitando una situación que es bien complicada. Al día de hoy, datos de hoy de mañana, somos 6.014 funcionarios y funcionarias en UTE. Es el número más bajo. Hay que remontarse a la década del 40 para encontrar una plantilla tan baja a nivel de funcionarios. Con un sistema eléctrico, porque no es lo mismo mantener la plantilla, en el Uruguay el sistema eléctrico ha crecido todos los años, porque incluso el año pasado, año plena pandemia, creció un poquito, pero creció. Cambia los hábitos de vida, los hábitos de consumo, cambia la producción, van migrando la fuente de energía de la producción. El sistema eléctrico se expande todos los años. Ha habido una apuesta muy importante porque la UTE es pública a la electrificación rural. Uruguay es uno de los países que tiene casi el 100% del territorio electrificado, que, o sea, con, tendido con casi el 100% de su población accede a la red eléctrica de UTE. Entonces, eso, para atender eso se requiere personal. Y bueno, nosotros ya el año pasado advertimos, cuando se elaboraron los presupuestos, que los presupuestos de las empresas públicas se arman por año, cuando se elaboró el presupuesto 2020-2021, ya detectábamos que venía una tijera gigantesca. ¿Qué fue antes de la pandemia? Porque el ajuste de esto fue anunciado el 11 de marzo. El decreto 90-20. Ahí está. Esto no está relacionado con la emergencia sanitaria, digamos. Esto vino antes. Es más, venía dentro del plan de austeridad que se había planteado con los famosos 900 millones que se iban a ahorrar. En ese paquete entraron las empresas públicas y entraron al barrer una cantidad de situaciones que para nosotros hoy nos ponen en una situación muy complicada y a veces es difícil de explicar porque uno sigue mirando para arriba y ve una luz prendida, pero realmente estamos en una situación complicada. En UTE, los presupuestos 2020-2021 se proyectó quitarle 250 millones de dólares al funcionamiento de UTE. Yo no sé qué empresa pública, privada, resiste un tijeretazo tan grande en su funcionamiento. En realidad la UTE lo hace porque tiene resto todavía, tiene mucho resto, mucha acumulación todavía, pero en realidad es un golpe muy complicado. Advertíamos ya el año pasado que la parte más cruda de ese recorte era la plantilla. ¿Cómo es que se reduce la plantilla? Y bueno, es a través del el famoso 3x1. Cada 3 vacantes que se generan, se cubre solamente una. Que nosotros lo decíamos clarito, en una plantilla tan envejecida como la que tenemos nosotros, el 28% más o menos. Tenemos entre el 28%, entre casi el 30%, pues un poco más, el 30% de funcionarios va a tener causal jubilatoria en los próximos años. Que no significa que se jubilen, pero es causal jubilatoria. Una situación que se puede inclusive acelerar por la reforma jubilatoria, o sea, movimientos que haya por ese lado, sabemos que se va a acelerar. En una plantilla envejecida, el 3x1 es por lo menos irresponsable. Por lo menos es irresponsable. Entonces, hoy ya vamos, del 2019 acá, ya llevamos perdidos 500 puestos de trabajo. Hay 500 personas menos trabajando en UTE y que eso se va a resentir en el servicio. Esto no son inventos. Acá hay dos cosas que cambió la situación para que en estos días haya tomado otra vez el tema luz pública. Nosotros el año pasado tuvimos recorridas nacionales, tuvimos varias movilizaciones, lo que pudimos. La carpa en el Palacio. Pusimos la carpa, una muy buena movilización con el compañero de los entes también, y se hicieron.
en un año complicado. Este año, estos últimos días, apareció un nuevo elemento, que es un informe del cuerpo gerencial de UTE. Un cuerpo gerencial que en su totalidad identifica y dice que es imposible para la UTE cumplir con la pauta recorte. Eso te iba a preguntar. Por el informe del cuerpo gerencial está bastante en sintonía con lo que vienen planteando los trabajadores, ¿no? Dijeron, porque hay algunos datos que surgen de ese informe de las gerentas y gerentes de UTE, donde dicen, falta personal, se van a empezar a generar apagones con más frecuencia, de más larga duración, estamos haciendo las cosas mal, prácticamente, están diciendo, ¿no? Sí, estos días, mira, digo porque a veces que salen algunos han acusado que el sindicato hace terrorismo y como que le pega sin sentido. Lo que dice el informe, que el informe es un informe público, dice, primero que nada, que no se está haciendo el mantenimiento de las instalaciones de UTE como se debe hacer, ¿tá? Que hay, clarito que hay 12 localidades en el interior del país donde no hay funcionarios ni funcionarias, que lo que hace que hay que trasladar varios kilómetros para poder atender. El informe dice que hay riesgos en algunos puntos de que por la falta de personal se produzcan, si bien son hechos de poca probabilidad, tendría un impacto altísimo, que se habla incluso, por ejemplo, la estación de Palmar, que podría dejar afuera a dos tercios del Uruguay, sin energía. Estamos hablando de los apagones. Apagones. Pero hay un conjunto de situaciones, y esto se habla en la parte más cruda, el apagón, pero en realidad todas las gerencias identifican, bueno, acá en recursos humanos, en una empresa que tenés que con alto componente tecnológico como es la UTE, si vos no tenés planes de capacitación, formación, si vos no activás todo ese engranaje, como empresa no lo podés desarrollar. Entonces, falta personal en todo el ciclo de funcionamiento del ente autónomo UTE. Y esto no es un invento, en el sentido que el otro día nos remiten al sindicato los indicadores o las metas de gestión para este año. Nosotros tenemos un componente de salario que está muy atado al cumplimiento de metas, y todas las metas son a la baja. A la baja quiero decir que marcan claramente que la UTE está en una situación complicada. Primero, se prevé un aumento del 2,5 de la duración de los apagones, ¿tá? Un 7,5 aumento de la frecuencia, o sea, apagones más largos y mayor cantidad, mayor frecuencia de apagones. Pero también en el rendimiento de la empresa pública, números muy preocupantes, una caída de la rentabilidad de UTE del 25% y después un 95% menos de transferencias a rentas generales de parte de UTE. Ustedes identifican, sin ser mal pensados, ¿no? Pero ustedes identifican intereses privados detrás de este deterioro de la capacidad de acción de UTE, de sus condiciones técnicas, sus condiciones de funcionamiento. ¿Identifican algo por el estilo o dicen no tenemos conjeturas ahí? Ya, acá hay que ser pero absolutamente claro. En UTE no hay nadie, se van a recorrer toda la UTE, no van a encontrar nadie que te diga no es tan así lo de la falta de personal. No, mentira. Eso todos identifican. La presidenta Emaldi conoce bien la UTE y sabe y asume y reconoce el problema que es la falta de personal. Pero atrás de esto, atrás de la política de recortes, que es lo que a veces nos meten discusiones por la ventana, ¿tá? Cuando dicen el 3x1 y los funcionarios públicos, se le pega. En realidad es, alguien lo tiene que hacer. La discusión es cómo y con qué fin. Entonces, un servicio público de energía eléctrica, que ya hoy ya está privatizado, parcialmente privatizado en la parte de la generación, porque hoy Uruguay tiene un componente muy importante privatizado en la parte de la generación de energía. Hay intereses muy grandes en transformar el Uruguay, en abrir la cancha, abrir el mercado eléctrico, que ya existe en generación, abrir el mercado eléctrico a otras áreas, distribución, comercial. Eso como una cuestión más de proyecto estratégico, partir lo más posible el sistema eléctrico nacional, el servicio público, como forma que se prenda en unidades que se puedan privatizar. Esto no es ningún invento, es la ley de fines de los 90, el marco regulatorio, que nuestro sindicato hizo mucha fuerza en su momento y se puso mucho empeño, pero no se logró derogar, y bueno, que se aplique y que adquiere cada vez más potencia. Y después, por otro lado, en el durante, y alguien lo tiene que hacer, o sea, acá lo que si no lo hace personal de UTE, se va a tercerizar. Y hay muchos empresarios, muchas empresas que están viviendo de licitación tras licitación
prendidos a ese ciclo de falta de personal porque la UTE depende y a la UTE le sale tres veces más caro. Tres veces más caro la cobertura del servicio de una empresa privada con empresas tercerizadas que con personal propio. Pero también hay otra pata, no es solamente una cuestión de número. Son trabajadores que los cuales muy pocas veces se cumplen sus derechos. Nosotros hemos visto compañeras y compañeros que se tienen que andar turnando los cinturones de seguridad porque hay uno solo para toda una cuadrilla cuando eso es ilegal. Una vez que lo denunciamos y todo, la UTE actúa, pero andan permanentemente con ese tipo de situaciones, con despidos arbitrarios, con presiones para sindicalizarse o no, para no sindicalizarse, una cantidad de cuestiones que son la parte más cruda de la precarización laboral, ¿no? Gabriel, ahora el sindicato está planteándole algo al directorio o al gobierno, al Poder Ejecutivo, al Ministro de Industria, en fin. ¿Cuál es en este momento? Porque yo sé que el sindicato está planteando que es necesario el ingreso de personal. Sí, porque hubo una pero, concentración. Digamos, ¿dónde está el foco? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va el reclamo? El reclamo va tanto al directorio de UTE como al Poder Ejecutivo, a través del OPP. ¿En qué? En dos sentidos. Primero, el directorio de UTE. Sabemos que el directorio de UTE está de acuerdo con que falta personal en pila. ¿Tá? Sabemos que falta personal en pila. Entonces, lo que le pedimos, lo que le reclamamos al directorio de UTE es que, bueno, que haga las gestiones, que presione, que juegue su rol de ponerse al hombro la necesidad de defender dentro del Ejecutivo la empresa pública, que se consigan esos 954 ingresos urgentes, que se gestionen ante OPP para que se le habilite, para que se llame el ingreso de forma urgente. A la OPP y al Poder Ejecutivo, en general, economía, que son los que tienen la llave de este problema, que se razone. Si te lo están diciendo los gerentes, si te lo está diciendo el sindicato, si el directorio también te lo está diciendo. Y bueno, es momento de poner las barbas en remojo y decir, bueno, acá realmente, si no ingresa personal a la UTE, no puedo mantener la pauta. Todo el mundo me dice que no, de alguna manera. Este jueves, Gabriel, ustedes hicieron una concentración en la plaza frente a la Torre Ejecutiva, con una exposición. ¿Tuvieron algún retorno de presidencia o del directorio de UTE? Sí, nosotros tuvimos la confirmación de que la semana que viene tendremos reuniones. ¿Cuándo? No tenemos fecha aún, pero sabemos que la semana que viene, el correo de la semana que viene es el compromiso. Nosotros tenemos también reuniones a nivel del directorio de UTE, tendremos conversaciones, obviamente, el diálogo con el directorio está, que nos pongamos de acuerdo es otra cosa, pero el diálogo siempre está. Lo que nosotros acá necesitamos, y esto como sindicato lo tenemos muy claro, necesitamos que se tomen decisiones concretas y reales, que no se puede esperar más. Nosotros como sindicato estamos convencidos que esto es algo, ahora estamos aportando al diálogo, sabemos que en mayo y junio se elaboran los presupuestos de las empresas públicas para los próximos años. Si no logramos por a través de la negociación colectiva, a través del diálogo, y bueno, nosotros vamos a profundizar, nosotros, este es un tema que en esto realmente no es que estamos haciendo un invento. Entendemos que UTE no se puede sostener si no ingresa funcionarios ni funcionarias. Si no se cubre el personal, por lo tanto nosotros en esta es una pelea que la vamos a dar a fondo. ¿Tá? Si no esperemos se avanza, no ¿hay conflicto? Por supuesto que sí. Muchas gracias, Gabriel Soto, por habernos acompañado. Gracias, Rolando Arbezún. Bueno, ustedes escucharon. Gracias a todos, porque pensaban algunos que la UTE estaba fuera de lo que se había hablado tanto de FAN. Pero no, y es probable que lo que dice Gabriel sea exactamente así, que en cualquier momento los trabajadores de OSE y trabajadoras, los trabajadores de los diferentes entes públicos o empresas públicas empiecen a revelar situaciones que a veces quedan escondidas por la gravedad de otras, pero que también son situaciones muy graves. Gracias Rolando, gracias Gabriel, gracias a todas y todos los que nos están mirando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. En Casmu contamos con nuevas habitaciones privadas que te aseguran la mayor comodidad para vos y un acompañante durante tu internación. Hay cosas que no se pueden prever. Contar con el mayor confort y privacidad para tu internación, sí. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte.
Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Firma Digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitab, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Bienvenidos a la Biblioteca de Diomedes. Bienvenidos a la Memoria de la Humanidad. Bienvenidos a Libros, Autores, Sueños, Luchas. En Esdrújula TV nos vamos a encontrar. Y por favor, no se olviden, cultos para ser libres. A raíz del enorme impacto de las transformaciones que están teniendo lugar en el mundo, hemos devenido todos ignorantes, yo el primero. Y como si esto fuera poco, el 60% de la población mundial o más tendrá que reinventarse en los próximos años. ¿Qué hacer? Lo analizamos en el Templo del Futuro. Todos los jueves en esdrújulatv.com. Volvemos con Legítima Defensa. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa y acompáñenos, como siempre, hasta el final de este programa. Bienvenida, Sofía Pinto Román. Buenas noches. Vamos a meternos en el asunto, el tema de la libertad de prensa en nuestro país a partir del informe que hizo o que presentó en estos días CAINFO, pero imagino que vos tenés ya preparado un informe con respecto a esto. Efectivamente, el 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y justo esta semana se está hablando mucho del tema y el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública presentó su séptimo informe de monitoreo de periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Si podemos mirar ahí la primera gráfica, vamos a ver que se muestra la cantidad de casos por año desde que se comenzó a hacer esto en 2015 y vemos que en 2020, entre abril 2020 y marzo 2021, se registraron 49 amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y como podemos ver es un crecimiento exponencial realmente. En 2015 se habían registrado 37, que vendría a ser el número más cercano, digamos, pero después venía en descenso, tuvo el pico más bajo en 2019 con 18, después remontó y bueno, pero vemos que ahora
subió muchísimo, casi 50 amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay. Si seguimos a la siguiente gráfica, que muestra el indicador, digamos, porque hay 12 medidores, pero se encontraron amenazas en 6 de estos, vemos que las mayores son restricciones de acceso a la información pública, cerca de 30 de las 49 son de restricciones de acceso a la información pública, hay 8 que corresponden a agresiones y ataques, y después hay uso abusivo del poder estatal o marcos jurídicos que en realidad van en contra de los estándares internacionales, procesos de judicialización, tanto civiles como penales, de periodistas, y también aparece en la categoría de discurso estigmatizante. Así que vemos que en realidad no se registran en Uruguay, como en otros países, ataques del tipo de tortura, desaparición forzosa o asesinato, pero existen realmente en estos otros 6 indicadores amenazas a la libertad de expresión de los periodistas, sobre todo en el tema de acceso a la información pública. La siguiente gráfica que muestra este informe, también vemos un poco una división por mes, que el pico mayor fue en julio de 2020 y después, bueno, en 2021 y vemos en enero, pero más o menos se mantiene en agosto de 2020, fue un poco más bajo, pero vemos que es un tema de repartido, porque también si pensamos que la mayoría son de acceso a información pública, también depende de en qué momento se registró el pedido y que no se contestó efectivamente ese pedido como se debía. Y si vemos ahora el tema de los responsables, de quiénes fueron los que, de dónde se originó esta amenaza a la libertad de expresión, vemos que la mayoría son organismos o funcionarios estatales. 38 casos refieren a organismos o funcionarios estatales y la mayoría a presidencias, es decir, tienen un alcance territorial nacional. Después hay personas no estatales y hay 5 ataques no identificados que también algunos se dieron en redes sociales que obviamente hacen que sea más difícil como poder seguir el origen de ese ataque. Y después hay una división por sexo de las personas que recibieron ese ataque y vemos que la mayoría son hombres, hay un 8,16 que son mujeres. Lo interesante de eso es que la mitad de esos son ataques que claramente se pueden categorizar como violencia de género, son un ataque a esas mujeres por su género y por ser mujeres. Entonces, este es como un panorama, digamos, de lo que está sucediendo en este momento. CAINFO hace este informe por séptima vez y muestra un crecimiento de ataques a la libertad de expresión, que Uruguay siempre se vio como una especie de paraíso de libertad de expresión a nivel regional, incluso a nivel mundial, como si estas cosas no sucedieran o que no sucedieran cosas relativas con los ataques al periodismo y a los periodistas. Pero bueno, este informe sirve, este monitoreo, para mostrar que realmente, aunque no se registran casos graves, digamos, como en otros países de la región, se está registrando cada vez más casos de amenazas a la libertad de expresión y es importante prestar la atención. Porque pensamos en acceso a la información pública y es un derecho que tiene toda la ciudadanía y que está consagrado en una ley. Y el Estado, los organismos, los entes estatales y no estatales, los entes públicos, tienen que publicar información que de forma activa, lo que se llama transparencia activa, pero cualquier persona tiene derecho a acceder a esa información que es pública, es de todos y de todas las personas, a través de un pedido de acceso. Obviamente el periodismo utiliza mucho esa herramienta porque hay muchos datos que no aparecen, aunque deberían estar publicados o que deberían estar ahí, pero lo que sucede es que muchas veces hay trabas, esas trabas en el proceso que puede parecer, o sea, que es un proceso burocrático, en realidad significan que los periodistas y, en consecuencia, la ciudadanía tiene menos acceso a información que es importante para entender y para saber. Entonces está atentando, a través de este rechazo al acceso, contra un derecho que está consagrado y que es de todas las personas. Y otra cosa que se menciona en este informe, que es muy interesante al final en las reflexiones, es el caso reciente que salió ahora en los medios del despido de Eduardo Preve, el coordinador del informativo de Canal 10, de Subrayado, porque lo que dicen es que más allá de las circunstancias especiales de este despido, lo quiero leer para no decirlo mal, dicen que se enmarca en un escenario de reiteradas presiones de jerarcas del Poder Ejecutivo hacia periodistas y medios de comunicación. Entonces, a partir de ese episodio, lo que mencionan desde CAINFO es como algo que va más allá de este episodio específico y que está sucediendo y a lo que hay que prestar la atención con respecto a la relación entre el poder político y el periodismo, efectivamente.
Y otra cosa que queríamos mencionar también, que podemos pasar a la siguiente noticia y verlo en, en esta semana, digamos, de la libertad de prensa o en este tema que estamos hablando, porque todo esto se dio y el despido de Preve y todo esto se estuvo conversando en los medios, en la semana en la que la coalición de gobierno llegó a un consenso sobre la nueva ley de medios, aquí lo hemos hablado en varias oportunidades, lo hemos conversado, lo hemos debatido con diversos expertos. El nuevo proyecto para ley de medios busca sustituir la ley que se aprobó en 2014 y generar algunos cambios de flexibilización, de que los dueños de los canales puedan tener mayores licencias. Había artículos especialmente controversiales que referían, por ejemplo, a la infraestructura de Antel y a que los cableoperadores pudiesen ofrecer servicios de Internet, que ese era el artículo 48. Y en las negociaciones, por la postura de los diputados, de los representantes del Partido Colorado de Cabildo Abierto, el artículo 48 y también por la presencia del sindicato de Sutel, que también estuvo muy, muy presente ahí dialogando y dando sus argumentos en su momento, que se sacó el artículo 48, que obliga a Antel a prestar su infraestructura y le permite a los cableoperadores dar servicios de Internet. Como en realidad en este proyecto de ley también se eliminaría la prohibición de tenencia cruzada de televisión e Internet, técnicamente no está obligado Antel, pero en realidad se podrían hacer acuerdos de empresa a empresa, pero bueno, por lo menos no está asentado la ley, digamos, o se cambia que efectivamente Antel tiene que dar su infraestructura y que eso está permitido. Y otro artículo que se quitó fue el artículo 40, que refería a las retransmisiones en el interior. Y el diputado del Partido Colorado, Melassi, dijo que querían defender a las pequeñas y medianas empresas del interior para que pudiera llegar la programación y que pudiera llegar esa información a la población. Y también comentó que la postura del Partido Colorado, él menciona desde un enfoque vallista, fue luchar para que se mantuvieran los artículos que defienden a las infancias, sobre todo en el tema de publicidades, la accesibilidad para personas en situación de discapacidad y la objeción de conciencia para periodistas, que en el proyecto inicial se había quitado, en este proyecto que quiere derogar la otra ley o modificarla, y quitaba la objeción de conciencia para periodistas que no quisieran poner su nombre en una nota que se publicara, o era una suerte de defensa frente a los empresarios de los medios de comunicación. Muy bien, Sofía, tenemos el gusto de recibir a Fabián Werner, presidente de CAINFO, también director de Sudestada, y bueno, periodista con amplia trayectoria en nuestro país. Fabián, primero buenas noches. Buenas noches. El informe de CAINFO registra un aumento significativo, como contaba ahora Sofía, de los amenazas o ataques a la libertad de prensa. Y además lo hace, creo que es una casualidad, pero surge el informe cuando estaba toda esta polémica por la desvinculación de Preve en Canal 10 y en el contexto donde hay un comunicado de APU, de la Asociación de Periodistas del Uruguay, que es durísimo, ¿no?, en sus términos. En tu opinión, ¿estamos realmente en una situación donde hay presiones políticas, hay amenazas así a la libertad de prensa, eventualmente hay autocensura de periodistas en diferentes medios, hay llamados así como se vivieron en otras épocas quizá de nuestro país, en la postdictadura, pero bueno, hubo tiempos donde eran famosos los llamados? ¿Cuál es la situación? Sí, lo que ha pasado en el último tiempo es que hay un deterioro de la situación de libertad de expresión en el país, eso es evidente, no solo por los casos que están constatados en este informe, sino porque en el último tiempo nosotros hemos venido recibiendo consultas o denuncias por parte de periodistas diciendo que ese ambiente estaba cada vez más tenso, que existía cada vez más o la llamada o el comentario después de una conferencia de prensa cuando había una pregunta que no era del agrado de los jerarcas. O el tuit, ¿no? Porque o el tuit, que eso quizás sea la forma más pública, ¿no? Eso la gente lo puede ver en redes sociales, es cada vez más habitual, lamentablemente también, ¿no? Y eso lleva, por un lado, a generar un ambiente de temor en algunos periodistas, porque naturalmente el periodismo está expuesto a la crítica, porque todos los días se expone a la opinión pública, todos los días la gente valora y evalúa el trabajo de los periodistas y lo critica también.
Ahora, lo que no se puede aceptar y lo que colabora a este clima de hostigamiento, de hostilidad hacia el periodismo, es cuando los jerarcas públicos empiezan a atribuir responsabilidades, a reclamar por supuestos intereses políticos o económicos, a decir que determinados periodistas pertenecen a un grupo de interés que está contra los intereses del gobierno, hablar de traición a la patria. O sea, son todas expresiones que empiezan a generar climas hostiles a los periodistas que en otros países han llevado a situaciones mucho más graves que las que vivimos acá. Como decía Sofía recién, acá no se han dado casos graves como asesinatos, tortura, desaparición o detenciones arbitrarias. Pero en otros países empezaron por donde estamos nosotros y terminaron en situaciones más graves. Entonces es importante plantear esto, porque este es el momento de parar, pensar y tomar las decisiones que hay que tomar para que esto no pase a mayores. ¿Cómo hicieron el registro de estos casos? ¿Es a nivel nacional? Y también te quería preguntar si crees que hay un subregistro o que en realidad están pasando más cosas de las que es como que es más difícil monitorear o que no llegan. Bueno, en primer lugar, nosotros analizamos otros casos que no están incluidos en este informe porque no pudimos comprobarlos con la suficiente certeza. Eso en primer lugar, o sea que yo te diría que sí, que efectivamente hay más casos que los que están en el informe. Eso pasaba en los informes anteriores también. En segundo lugar, lo que hay que plantear es que creo que eso sucede por distintas circunstancias. En algunos casos, porque tiene que ver con episodios de autocensura, por ejemplo, de periodistas que deciden no publicar una información porque saben que van a molestar a alguien, y eso es muy difícil de registrar. Es muy difícil porque los periodistas no lo cuentan, pero también es muy difícil porque no se sabe hasta qué punto esa decisión tiene que ver con una amenaza o no, y hay algunos casos de ese tipo que hemos resuelto no incluir en el análisis. También es cierto que hay una diferencia muy grande entre los periodistas que ejercen su profesión en medios de Montevideo y los periodistas que lo hacen en medios del interior, sobre todo en algunos departamentos. Yo recuerdo, creo que no me acuerdo, fue un caso en la radio, ¿no? La radio Tabaré de Salto. Que echaron a... Que hicieron una periodista fue, a alguien del Pizza Net, quizá una periodista fue despedida después de hacerle una entrevista a un dirigente del ZUNCA. Así, la echaron por haberle entrevistado a un sindicalista. Claro, sí, le dijeron, me está llenando la radio de sindicalistas. Pero tenemos otros episodios también que son tremendos y dejan en claro cuál es la situación que están sufriendo los periodistas en el interior. Por ejemplo, hay un caso de un periodista de Tacuarembó que fue citado por una fiscal que le dijo que no publicara las cosas que estaba publicando porque eso iba a tener consecuencias judiciales para él. El periodista estaba publicando información sobre la jefatura de policía de Tacuarembó. Entonces, ahí no solo estamos hablando de las amenazas concretas, estamos hablando de capacitación de operadores de justicia, estamos hablando de empresarios periodísticos que ejercen el poder que tienen por ser dueños de un medio para bloquear información de interés público. Estamos hablando de un entorno que no solo tiene que ver con factores externos a los medios, sino también que hay factores dentro de los medios que muchas veces hacen que circule menos información. Y hay algunos que se la están ligando mal. Yo trabajo, escribo en un medio que vivimos en la hostilidad permanente, pero hay algunos que la están ligando mal. Hay una editorial, creo que el diario El País, contra Edison Lanza, que mencionan también a Darío Klein, que hace bien poquito le habían dicho que era traidor a la patria porque él es corresponsal en CNN, ¿no? En este caso lo acusan además de haber hablado del caso de Preve, que no me consta que Klein haya hablado. No, hasta donde yo sé, nunca. Como hay una persecución en particular a algunas personas, ¿no? Me da esa sensación, tal vez, no sé si ustedes han notado eso, si le ponen nombre propio a esto. Pero veo que en el informe de CAINFO, al final, Sofía lo estaba mencionando, hacen mención al caso de Eduardo Preve. Uh-huh. Porque les consta, porque yo sé que Eduardo, en su desvinculación, firmó una cláusula de confidencialidad, lo cual hace que sea difícil que los propios protagonistas salgan, pero les consta, la APU dice haber tenido en sus manos el acuerdo, ¿no? Uh-huh. En su comunicado dice, estuvimos en nuestras manos el acuerdo. ¿Qué
No sé si Cainfo llegó hasta ese punto, ¿por qué lo menciona explícitamente? Bueno, por varias razones. Nosotros toda la semana previa a la publicación del informe tuvimos consultas para saber qué sabíamos nosotros y también comunicaciones de colegas contándonos lo que ellos sabían. Toda esa semana estuvimos evaluando si finalmente era un caso que podíamos incluir en función de la certeza a la que nosotros habíamos llegado, porque además hay que explicar otra cosa. Estos informes tienen un periodo y el caso de Preve ocurrió después del 31 de marzo, que es cuando se cierra ese periodo de análisis. Pero habitualmente nosotros, cuando ocurre un hecho posterior que amerita ser mencionado, lo incluimos. Nosotros llegamos hasta el domingo, 2 de mayo, evaluando si era un caso que podíamos incluir o no en función de la certeza que nosotros teníamos de lo que había ocurrido. Y finalmente resolvimos que sí, en primer lugar, porque la información que nosotros recogimos era lo suficientemente cierta como para poder mencionar que, en primer lugar, la desvinculación había ocurrido de manera inesperada, sin que hubiera motivos profesionales que la motivaran, y que además se había dado después de un proceso de habitual comunicación por parte de miembros del gobierno expresando su disconformidad, distintos tipos de disconformidad o malestar por la existencia de determinadas coberturas o enfoques sobre algunos temas que involucraban al gobierno. Nosotros ya habíamos tenido información de ese tenor respecto a otros medios también. Por eso mencionaba yo lo de el comentario después de una conferencia de prensa diciendo por qué preguntas esto o este enfoque no me gustó. Yo he visto comentarios diciendo que eso siempre pasó en el Uruguay, en la relación entre medios y periodistas. Y en primer lugar, el hecho de que siempre haya pasado no quiere decir que esté bien. Y además, una cosa es que esto suceda en un ambiente en el que no hay posibilidad de afectar el trabajo de un periodista o la cobertura, y otra cosa es que aparezca un jerarca de gobierno diciéndole a un dueño de un medio, a un editor o a un periodista que cubre determinada fuente todos los días, mira que no me está gustando lo que estás haciendo. Esto se conecta justamente con lo que mencionábamos de la ley de medios, porque se sabe que en la redacción incluso de este nuevo proyecto y en la negociación estuvieron los dueños de varios de los canales privados. Entonces, Cainfo también en su momento con la Coalición por una Comunicación Democrática fue al Parlamento y esgrimió ciertos argumentos por los que este nuevo proyecto iría en contra de ciertos avances. Quería saber cómo analizan también esos nuevos cambios, que en realidad no son oficiales porque el proyecto no llegó, pero que se anunciaron, de que ya no serían 8 licencias, serían un poco menos, de que se quitaron estos artículos, y en general de los cambios que se generaron y del proyecto que entraría efectivamente al Parlamento. Uh-huh. Primero, señalar que nosotros incluimos el caso de la reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como un caso en el monitoreo, porque tiene que ver con un marco regulatorio contrario a estándares internacionales de libertad de expresión. Entre otras cosas porque el tema de la concentración ha sido señalado reiteradamente en informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de UNESCO, de la Relatoría Especial de Naciones Unidas también, como un elemento que restringe la libertad de expresión, que afecta a la pluralidad y que implica además un riesgo de que la posibilidad de influir en la opinión pública se concentre en muy pocas voces, que además, a su vez, tienen intereses económicos, políticos, empresariales o en algunos casos hasta religiosos. Entonces, para nosotros, por más que se diga ahora que se reduce de 8 a 6, creo que es el número de licencias que se pueden tener, ese es un retroceso concreto en materia de libertad de expresión. Consideramos que debería abrirse una discusión o por lo menos explicarse por qué los legisladores consideran que es mejor que haya más medios en manos de menos personas. ¿Cuál vendría a ser la fundamentación desde el punto de vista de la libertad de expresión, que es desde el lugar en el que nosotros enfocamos esto, que es un enfoque de derechos humanos?
Así que nosotros consideramos, como bien decía, desde la Coalición por una Comunicación Democrática y también desde redes de organizaciones de libertad de expresión que integramos en diferentes ámbitos, que hay varios aspectos de esta reforma de ley de medios que implican un retroceso. Por supuesto, trataremos de incidir, como se ha hecho hasta ahora, para que ese retroceso sea el menor posible. Acá en alguno de los programas que vino Gustavo Gómez, de Observacom, Gustavo Gómez mencionó incluso que este proyecto, así en los mentideros se lo conocía como la ley Romay, o sea que la autoría del proyecto era prácticamente de los propios propietarios, las familias que tienen los canales privados. Claramente mencionaba esa sintonía, los ubicaba como legisladores. No sé si Cainfo observa. ¿Por qué te estoy haciendo la pregunta? Porque quiero saber, si ustedes observan en esta permeabilidad que pueden estar teniendo los medios a presiones que además han detectado del gobierno, cierta connivencia en torno a un proyecto de ley que lo favorece empresarialmente, por lo menos, ¿no? Eso es una asociación que implica conjeturas, pero no sé qué observar. Bueno, es una coincidencia temporal que llama la atención, por lo menos. Nosotros manejamos más o menos la misma información que Observacom, porque trabajamos habitualmente en los mismos temas, integramos muchas de estas alianzas que mencionaba antes de libertad de expresión a nivel regional. O sea que creo que ese es uno de los aspectos que habría que aclarar a nivel parlamentario, porque lo que está pasando acá, entre otras cosas, es que está habiendo un deterioro del clima de libertad de expresión al que contribuyen estas cosas, como por ejemplo que se diga que hay empresarios que están escribiendo leyes para su beneficio, y eso indudablemente genera un ambiente de hostilidad para el ejercicio libre de la profesión periodística. Y como decía antes, si nosotros no paramos esto ahora, este deterioro que parece ser tan evidente y tan progresivo, lo que va a terminar pasando después es que vamos a tener que salir a tomar decisiones, o mejor dicho, a salir a auxiliar periodistas en condiciones mucho más complicadas que las que tenemos ahora. Y eso, la verdad, es que no debería ocurrir, y yo estoy convencido de que estamos a tiempo de evitarlo. Sin hablar de las repercusiones internacionales, los organismos que se pueden empezar a pronunciar si se empiezan a detectar estas cosas de manera sistemática. Y me quedo en el tintero para terminar en lo que también detectó el informe que comentaba Sofía, de la cantidad de pedidos de habeas data, ¿sí?, de acceso a la información pública, que no están siendo respondidos. No sé, o sea, que están violentando, están violando la ley, porque aquí hay una ley de acceso a la información pública. Sí. Y especialmente la presidencia de la República está haciendo eso. Lo que está habiendo de manera creciente, y que nosotros venimos diciendo desde años anteriores, es una interpretación cada vez más restrictiva por parte de los organismos estatales de la ley de acceso, negando pedidos o respondiendo de manera incompleta o parcial. Y eso viola la ley, porque la ley establece algunos criterios muy claros en los cuales se da la posibilidad a los organismos estatales de rechazar pedidos, pero los rechazos, o buena parte de ellos, están ocurriendo de un modo que no está amparado por la ley. En los casos que nosotros recibimos denuncias de pedidos rechazados que estaban de acuerdo a la ley, nosotros no los incluimos en el informe, no están incluidos en este informe. Sí incluimos aquellos en los que consideramos que los organismos del Estado están siendo omisos. Y quiero señalar esto también, es todo el Estado, porque es cierto que Presidencia fue el organismo que más pedidos rechazó, pero tenemos que tener claro también que hay otros poderes del Estado que, como establece la misma ley, pueden llegar a ser llamados a actuar cuando hay reiterados pedidos. Si una persona considera que su pedido fue rechazado de mala manera, puede recurrir a la justicia, por ejemplo. Tenemos antecedentes ya de casos en los que nosotros como organización recurrimos a la justicia y le dieron la razón en algunos casos al que pedía la información y en otros no. Pero me parece importante destacar esto, ¿no? Cuando hay un poder del Estado que está ejerciendo su poder de manera excesiva quizás o de manera inadecuada,
es bueno que otros poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, oficien como contrapeso. Muchas gracias, Fabián Werner, por habernos acompañado. Muchas gracias, Sofía Pinto Román. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa. Vamos con lo que está pasando a cargo de Leandro Ureta y enseguida volvemos con más Legítima Defensa. Los problemas que hubieron entre Bartoli y yo, Martinelli, son los mismos que existen en cualquier familia, en cualquier matrimonio. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saber lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El ambiente político de esta semana en Uruguay huele a rancio, porque hace una semana nada más que echaron al ministro del Mides. Y hace unos días que se filtró el audio de un diputado colorado diciendo que en su empresa privada tenía empleados con COVID trabajando. A su vez, una auditoría online demostró que varias de las principales figuras políticas de nuestro país, tanto del gobierno como de la oposición, tienen entre un 30 y un 50% de seguidores falsos en Twitter. Una técnica que se emplea pagando para simular que tienen una popularidad que no tienen y modificar así la percepción de la opinión pública. Una auditoría que me deja contento a mí porque se podrán imaginar que siendo artista yo no pongo un mango para comprar seguidores truchos, lo cual significa que los números en mis redes son posta. Y con estos índices de popularidad que tengo, probablemente pueda concretar mi sueño de ser el próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. Atrás quedaron las épocas en que las noticias importantes se daban en los medios correspondientes. Por eso, el sábado pasado, el 1 de mayo, Día de los Trabajadores y ultra mega feriado, se vio sacudido por la noticia de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, echaba al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol. Y lo echaba por Twitter. Bien profesional. El comentario en Twitter decía: en las próximas horas habrá un cambio en el Mides. Asumirá como nuevo ministro Martín Lema. Mi profundo agradecimiento a Pablo Bartol por su dedicación y compromiso al servicio del país. 6:15 de la tarde del 1 de mayo. Y bueno, muchas cosas para decir al respecto. La primera, dice José Pedro Damiani que el presidente se fue al carajo. Porque ya destituir a un director técnico por teléfono está mal, pero echar a un ministro por Twitter gana por varios cuerpos de ventaja. Segundo, imagínense el conventillo que habría en la interna del Mides como para tener que avisar esto así de apuro urgente en Twitter a la tarde de un 1 de mayo. Tipo, lo anunciaban bien al otro día y no había tanto drama. Los problemas que hubieron entre Bartoli y yo, Martinelli, son los mismos que existen en cualquier familia, en cualquier matrimonio. El baile de Cerrucho. ¡Milo! ¡Hace que me mama mucho! ¡Ajá! El baile de Cerrucho. ¡Hace! ¿Cómo? ¿Que hay algunas cosas que a mí me hubiera gustado hacerlo de una manera diferente? Sí. Pero indudablemente que le dimos la derecha al ministro, bueno. No, se nota que le dieron la derecha, un gancho de izquierda, una patada en las costillas y palo y a la bolsa. Imagínense el respeto que habría que el número 2 no se llevaba bien con el número 1 del Mides y sacaron al número 1 para poner al esposo de la hija del número 2. Porque no se olviden, amigos, que casualmente los más aptos y los más preparados para gobernar siempre son gente con guita y familiares entre sí. El cambio en el Mides huele feo porque está lleno de irregularidades. La primera es que se anuncia a través de redes sociales y ni siquiera las redes oficiales del gobierno, no, sino en la cuenta privada de Lacalle Pou, cualquiera. Toda esta cuestión fue tan improvisada que anunciaron el cambio sin siquiera dar cuenta de que no era legal. Porque si el suegro de Lema era el subsecretario del Mides, Lema no podía ser el ministro. En términos deportivos, es algo así como que un director técnico de un cuadro de fútbol anuncie un cambio y pretenda tener a 12 jugadores en la cancha sin decir quién sale. Suena estúpido, ¿no? Y encima hay que escuchar al subsecretario del Mides diciendo que se fue por decisión propia. Estuvimos evaluando diferentes opciones y yo entendí que lo mejor por el gobierno, lo mejor por el ministerio, era que yo diera un paso al costado y no entrar en una discusión que iba a durar mucho tiempo, más allá de
de dónde estuviera la razón. Y yo entendí que lo mejor era que yo diera un paso al costado. Esto no solo es mentira, sino que es propio de un tipo que es un cara dura, porque Castaindebat no es que se fue por voluntad propia, sino que se fue porque no era legal que él siguiera estando ahí. Y tampoco es que, ay, pobrecito Castaindebat que se tuvo que ir, sino que esto estuvo todo orquestado entre ellos, vaya uno a saber desde hace cuánto. O sea, sale el suegro y entra el yerno. El único que se la comió toda y que lo usaron como a un trapo de piso fue Pablo Barto, el que le hicieron una cama familiar y lo acostaron a dormir. Y ojo, un Pablo Barto el que tampoco es un pobrecito, ¿no? Es el mismo Pablo Barto el que prometió mudar su oficina a Casavalle y no cumplió. El mismo Pablo Bartol que entró al Mides cacareando porque había encontrado café vencido y hoy se va del Mides con escasas y magras subvenciones a la gente más necesitada, dejando al país con 100.000 pobres nuevos. A Pablo lo conocí en el 2007. Un amigo mío me había contado de la experiencia de los pinos. Inicialmente se acercó a mí a conocer un poco el trabajo que yo había hecho en Casavalle. Preguntó con muchísimo interés personal, porque se interesó por historias concretas. La mejor gente para darle las mayores herramientas y oportunidades a chicos que de otra manera no lo tendrían. La verdad que es de las sorpresas lindas que me llevó en estos meses el poder trabajar en un equipo tan completo, tan amplio. Esta es otra cabeza. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Me echaron a la mierda! ¡Guarda! Si estás mirando este video, no te olvides de suscribirte en mi canal de YouTube, que ya estamos en los 27.000 y pico de suscriptores, a nada de llegar a los 30.000. Y acordate de seguirme en Facebook, Twitter e Instagram para estar más conectados. Y no te olvides que si te gustan estos videos y querés compartirlos con tus contactos, puedes mandarme un mensajito al 094-633-680 que yo te los mando gratis directamente por WhatsApp. ¡Sumate! Mi relación con la calle Pou comenzó hace muchos años soñando de que si algún día la calle Pou llegaba presidente íbamos a ser Ministerio de Deporte y yo iba a ser Ministro de Deporte. Llegué con pocas ganas al Ministerio de Desarrollo Social y sin saber lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El exceso de honestidad de Armando, diciendo que asumió en el Ministerio pero sin ganas, dan ganas de vomitar. Un tipo que admite no saber lo que era el Mides, que el año pasado casi lo abandona para irse a formar parte de una fórmula presidencial de un equipo de fútbol, y que este año lo deja pura y exclusivamente para darle lugar y entrada a su yerno. ¿Qué bien le puede hacer al país tener una persona así? Nos dijeron que en este gobierno los jerarcas iban a ser los más aptos, los más preparados, los mejores. Y para que no se vean tentados de irse a trabajar a la órbita privada, les aumentaron los sueldos. ¿Se acuerdan? Mientras el pueblo se debate luchando para no perder el trabajo y otros para tener un plato de comida, hay otros que se debaten sus puestos políticos, pensando siempre en su economía. Y mientras algunos se pelean en las redes sociales, otros se reparten los beneficios que otorga el poder de estar ahí arriba. Y cuando baja el sol y hace frío, y para muchos comienza la agonía, otros están calentitos en su casa, tranquilos y sabiendo que todo queda en familia. Y bueno, hasta acá el informe de hoy. Si te gustó, te pido como siempre que lo compartas y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para ver más contenido similar. Y como consigna de esta semana te pregunto, ¿vos crees que la gente de guita que nació en cuna de oro accede a la política porque son los que recibieron una mejor educación y a su vez son los que están mejor preparados? ¿O te parece que están ahí porque son los que mejor y más recursos tuvieron para venderse? Quiero agradecerle a Difran Ilustraciones por la caricatura al final del video y a ustedes mandarles un abrazo grande. Gracias por estar ahí, espero que hayan pasado bien, que se hayan divertido y por sobre todas las cosas, como digo siempre, que no se hayan ofendido. Después de todo, lo que dije acá, lo dije en legítima defensa. Mi nombre es Leandro Ureta y mientras los teatros estén cerrados, nos vemos acá la semana que viene, hablando un poquito más sobre lo que está pasando. We'll be right back.
Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están mirando, los que nos han convertido por 47ª vez consecutiva en tendencia, en primera tendencia en redes sociales de Uruguay. Sigan poniendo el hashtag. Si nos estás mirando por YouTube, en Caras y Caretas TV o en Esdrújula TV, no te olvides de poner me gusta, suscribirte al canal. Hay más de 15.000 suscriptores al canal, pero tenemos que superar esa cifra, porque mientras más suscriptores tiene el canal, o los canales de, tanto en Esdrújula como en Caras y Caretas, más gente nos va conociendo, porque YouTube tiene esas cosas. Después te promociona solo hacia otros. Son los algoritmos, Leandro. Esos algoritmos son los que necesitamos que vos ayudes a que bueno, difundan más la existencia de este programa, y si podés, hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas. carasycaretas.com.uy/socios. Ahí te podés hacer socio por muy poco dinero y nos ayudás muchísimo para sostener esta expresión de periodismo independiente, esta expresión de periodismo novedoso que viene desde el 15 de mayo del año pasado intentando romper el blindaje, que después de la nota que hicimos con Fabián Werner, cada vez está más claro que el blindaje además no solo se sostiene por los que los dueños de los medios de comunicación dominantes, que están alineadísimos, sino que también con presiones que pueden incluir afectación directa del trabajo de periodistas de nuestro país. Bienvenido, mi querido amigo Federico Yurkovich, a este bloque del Panorama Internacional, porque bueno, el Panorama Internacional y en América Latina y en nuestra región no cesa de traernos noticias, además noticias durísimas. A ver, así es, Leandro, buenas noches para ti y para toda la audiencia. Volvemos a hablar de la región después del programa especial del 1 de mayo y una semana antes de cumplir un año. Una semana, claro, la semana que viene cumpliremos nuestro primer aniversario. Esperamos contar con todos ustedes en ese programa. Así es. Me lo estoy imaginando medio especial. Bueno, no vamos a adelantar nada. Hoy vamos a hablar del realismo mágico y la realidad brutal que está viviendo Colombia. Antes de meternos en el tema, ustedes seguramente han seguido en la semana lo que ha estado pasando, realmente la viralización, para usar un término bien actual, que han tenido la represión brutal del gobierno de Iván Duque en Colombia, está dando vueltas al mundo. El diario The Guardian, por ejemplo, de Reino Unido, habilitó una línea de WhatsApp para que se envíen fotos, videos, una forma de control internacional a lo que allí está pasando. Pero yo no quiero, antes de meternos en la realidad, en la coyuntura, dejar de mencionar dos datos que son bien interesantes. El 29 de mayo de 2022 hay elecciones en Colombia y no puede mirarse lo que está pasando ahora sin tener en cuenta ese recorrido electoral que empieza a vivir Colombia, porque las fuerzas de izquierda, cuando Iván Duque ganó en 2018, estuvieron muy cerca de lograr un triunfo histórico con Gustavo Petro a la cabeza, y tampoco podemos disociar lo que pasa en Colombia de lo que pasa en la región. Ustedes saben, Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, están en procesos de movilizaciones bien importantes, con los movimientos indígenas además, Leandro, como protagonistas en Ecuador, en Perú, aquí en Colombia también. Están movilizados prácticamente todo el país, pero las columnas de los movimientos indígenas están desde hace más de un año ya en su propia revolución, que incluye voltear las estatuas de todos los conquistadores españoles. ¿Y por qué quiero decir esto? Eso que se llama las mingas. Las mingas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué digo esto? Porque también el 6 de mayo, pero de 1821, o sea, hace 200 años prácticamente, se realizaba el Congreso de Cúcuta, aquel en donde se formó la Gran Colombia, un momento donde la región se estaba independizando de España, que estaba en caída, y se iba a una regionalización. Leandro, estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, y al norte de América del Sur se estaba este a otra gran conglomerado. Claro, Colombia terminó abriéndose justamente de la Gran Colombia tras la muerte de Bolívar, y ahí empieza, igual que en el Río de la Plata, una división de países que también terminó siendo funcional a los intereses europeos y más cercano en el tiempo a Estados Unidos, que es el gran protagonista ausente, si se quiere, de lo que pasa en Colombia. Sabemos que la relación que tienen ambos países es muy estrecha, y sobre todo en los últimos gobiernos, salvo en el de Juan Manuel Santos, cuando se logró el acuerdo de paz, que ahora es el que en definitiva también está de trasfondo aquí,
porque es lo que no se quiere respetar, en definitiva. Sí, porque hay que recordar que de por lo menos 270, creo, de los firmantes han sido asesinados. Exacto, ¿no? Sí. Y incluso alguna parte de la FARC han retornado al... Sí, la disidencia de la FARC ha retornado ahí con la nueva Marquetalia al monte, ¿no? Uh-huh. A la lucha armada. Exactamente. Porque no hay acuerdo. Pero esto comienza con una reforma tributaria. Este último episodio, que creo que es el más grave en muchos años en uh-huh. Colombia, pero recuerdo que hace no mucho tiempo hubo una seguidilla de países andinos que decretaron estado de sitio, estado de excepción. Bueno, recuerdo el caso de Chile, lo conoce todo, recuerdan lo que fue en Chile, en Ecuador, pero también en Colombia hubo este estado de excepción. Ahora, con la reforma tributaria que propone Duque, se generan estas movilizaciones que derivan en una masacre, ¿no? Sí, era una reforma tributaria que golpeaba a la clase media dura, a la clase media alta un poco más, pero básicamente golpeaba al centro de toda la población. Y la reforma tributaria en realidad era uno más de los temas. También hay reformas o apuestas a privatizar aún más el sistema de salud colombiano mediante la contratación de seguros, o sea, una serie de medidas de corte neoliberal que reducían cada vez más la distribución de la riqueza, fomentando la concentración. La reforma tributaria, en definitiva, fue detonante, y aunque el gobierno de Iván Duque la tuvo que retirar días después ante el rechazo masivo que estaba generando, la gente sigue en la calle. Y tú decías, en noviembre de 2019, Colombia estaba en la calle, sí, terminó el año movilizado y claro, vino la pandemia. Y ahí fue que se suspendió, digamos. Sin embargo, también hacia final del año pasado, Leandro, te vas a acordar cuando, por ejemplo, la policía de Bogotá asesinó a un abogado allí en la calle que había salido a reclamar o a comprar algunas necesidades que tenía en su casa en el marco de la pandemia. O sea, hay una brutalidad constante en Colombia de represión hacia todo lo que no está de acuerdo con el gobierno. Federico, tenemos contacto con el senador colombiano Iván Cepeda. Bienvenido, senador Cepeda. Buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar aquí en este programa y un saludo muy fraternal. Y Cepeda, que además es un senador que tuvo mucho protagonismo en las denuncias que finalmente condujeron a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fuera, no sé exactamente cómo es el término, procesado o llevado a algún tipo de detención domiciliaria hace muy pocos meses, y que de alguna manera, no sé si se puede disociar completamente esa acción judicial sobre Álvaro Uribe con los episodios que en este momento están sucediendo. Pero, ¿cuál es la situación que está viviendo en este momento el pueblo colombiano? Que por lo que vemos en las imágenes que llegan a nuestro país, muestran una represión muy violenta, con muertes, con desapariciones, incluso violaciones. Senador Cepeda, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es efectivamente muy difícil y doloroso lo que está ocurriendo en nuestro país, porque esta gigantesca movilización ciudadana está intentando ser ahogada en sangre, eso hay que decirlo así, sin eufemismos, pero al mismo tiempo la otra cara de ese asunto es que hay un renacer de una conciencia muy fuerte sobre la necesidad de un cambio político en Colombia. Después de años en los que se logró de una u otra forma, sobre todo utilizando la violencia, acallar a los movimientos sociales, al movimiento sindical, a muchos líderes políticos de oposición que fueron asesinados, hoy estamos viendo una ciudadanía organizada, pacífica en su mayor parte, en su gran mayoría las expresiones han sido de movilizaciones pues muy vehementes, pero también rechazando cualquier expresión de violencia y muy decidida sobre todo. Es decir, para que alguien salga, y esto ya se ha dicho, pero es bueno subrayarlo, en medio de semejante pandemia y del pico de la pandemia en el que estamos, es porque hay una gran decisión a no dejar que las cosas sigan como van. Así que estamos ante, yo diría que una expresión de conciencia política muy fuerte de la ciudadanía y del pueblo colombiano. Senador, como que el paréntesis que se había abierto cuando llegó la pandemia, con el miedo que significaba, con las medidas que se tomaron,
se replegó la sociedad. Pero sin embargo, en todo este tiempo tengo la sensación, aquí en Uruguay pasa algo parecido, en el sentido de que las medidas que va tomando el gobierno, lejos de atender el drama social, lo terminan fomentando, y ahí parece ser que surge el malestar de la gente. ¿Es así, senador? Sí, yo diría que es esa doble circunstancia. Es por una parte el modelo que va estrangulando y asfixiando a la gente y que cada vez es más insostenible. El contraste que hay entre esas medidas tan absolutamente injustas y onerosas para quienes tienen los ingresos más débiles en la sociedad, y por otra parte la opulencia, la corrupción, los lujos en los que viven determinados sectores de la sociedad, y también los funcionarios de alto nivel del Estado. Ese es también el otro contraste que es absolutamente chocante, y ver que los impuestos se van en corrupción. Todo eso, por supuesto, produce una gran indignación. Pero por otra parte, lo otro es que estamos asistiendo desde hace ya más de una década, no solamente en Colombia ni en América Latina, sino en el mundo, a una nueva clase de movilización ciudadana que yo creo que ya no se puede describir simplemente como protesta. No, aquí ya hay otro fenómeno radicalmente diferente, y es que una vez que comienzan estas movilizaciones van adquiriendo la forma de huelgas generales, realmente. Se van acumulando una serie de asuntos que se han ido postergando, que nunca se han resuelto, y entonces a la marcha o a la movilización de los jóvenes se va sumando la de los trabajadores, la de los empleados estatales, la de los maestros, la de las mujeres y los movimientos feministas, la de los indígenas, y esto termina siendo lo que hoy es en Colombia. Vamos a cumplir ya más de una semana y cada día las movilizaciones son más grandes que el día anterior. Senador Cepeda, ¿definiría esto como un estallido social, propiamente dicho? Porque la reforma tributaria que originalmente había disparado estas movilizaciones fue retirada, por el presidente Duque, pero las movilizaciones siguen. No sé exactamente cuál es el cauce, la reivindicación o la salida eventualmente política que puedan tener. ¿Cómo definiría esto y qué salida avisora como posible? Pues efectivamente estamos ante una, digamos, la gota que ha rebasado ya la copa. Es decir, esta reforma tributaria fue, lo que faltaba para colmar la paciencia de los colombianos. Y efectivamente era tal la desfachatez del gobierno que presentó esta reforma con el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, lo cual indignó todavía más a la gente, porque esta ley tan absolutamente regresiva tenía todo menos de solidaridad, ¿no? Ese cinismo político fue el que llevó también a la gente a las calles. Ahora, aquí, repito, hay un conjunto de problemas y por supuesto que hay soluciones viables. No me refiero a utópicas o maximalistas, sino a salidas que se podrían emprender con un poco de sensatez, como por ejemplo la creación de una renta básica para los sectores más vulnerables, que si bien tiene un costo, hay la forma de pagarla, obviamente si hay sacrificios de todo el mundo y no solamente de las capas medias y los pobres, también implementando el Acuerdo de Paz de 2016, que tiene una serie de fórmulas y de salidas a problemas concretos del país, y podría ser una salida a la violencia que hay hoy en muchos territorios rurales, y por supuesto fortaleciendo el sistema de salud público y también el sistema educativo. Digamos que una política que tenga esos aspectos y a la que se le añada una estrategia de empleo, podría en este momento, un plan de emergencia mínimo, podría resolver los problemas si hay voluntad. Si por supuesto el gobierno se empeña en seguir utilizando la violencia, el terrorismo de Estado, hay que decirlo de esa manera, porque eso no puede llamarse de otra forma, y también el engaño, porque ahora se ha inventado el gobierno desde el 2019,